más que informados. Noticias, entrevistas, artistas en vivo. Un compendio de actualidad e informalidad para que no dejes de actualizarte a cada instante. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la mañana, con la conducción de Matías Caneo, por Giga1055.com. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente en un nuevo compendio de actualidad, en este caso informativo y también, por qué no, cultural. Estamos en Giga1055.com, en entrevistas y algo más, digamos, la forma que tenemos de expresar y darle difusión a la gente, obviamente, de ambas comunidades, en este caso, a cuestiones, obviamente, musicales, netamente musicales. Y estamos en presencia de uno de los artistas que ha tenido la amabilidad de acercarse a los estudios de la radio para conversar acerca de su musicarte Patagonia, obviamente su ensamble de rock, con Matías Perello. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Mati, a vos y a la gente de Radio Giga, a los que siguen el programa. Gracias nuevamente por el espacio. Muy bien, bueno, muy contento obviamente que seas parte de este entrevista, es algo más, de este nuevo capítulo. Y bueno, para comenzar a preguntarte acerca de esta cuestión netamente musical, más allá, ya hicimos en otro capítulo también lo que tiene que ver con la historia de Musicarte. Y ahora, bueno, se viene un evento muy importante, pero antes de destacar esto quería consultarte y preguntarte cómo fue, digamos, la experiencia en diferentes festivales solidarios que se han sucedido. Obviamente, cómo ha llegado al público esto de ser hacer un grupo de niños que trabajen tan bien con la música, en este caso comandado por vos. La verdad que fueron experiencias hermosas. Ya en septiembre de este año va a cumplir 4 años Musicarte. Hemos podido realizar un montón de conciertos solidarios. Y en el último, este que vos me estás preguntando, fue un concierto en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, el pasado 7 de julio, el cual la entrada eran juguetes que fueron donados para un evento que se va a realizar este próximo domingo en conjunto con la gente del Merendero Monte de Sion, al cual pudimos recaudar más de 200 juguetes, así que un número importante. Una proeza, ¿no? O sea, sí, totalmente, superando las expectativas. Muy bueno, eso me parece genial. Bueno, también preguntarte cómo se hace para conllevar esta cuestión musical netamente con los niños, obviamente, que cada día progresan cada día más, ¿no? Eso sí, es muy importante. Totalmente, yo siempre hablo de la importancia, más allá de la pasión y de las ganas que tiene cada uno de los alumnos, es la importancia del trabajo en familia. Creo que eso es un punto fundamental y muchas de las cosas que se pueden realizar dentro de Musicarte es gracias a eso, es al acompañamiento de los padres de cada uno de los alumnos y obviamente de todos los medios de comunicación y personas en general que apoyan esta clase de eventos. Mati, contame, ¿hoy cuánta cantidad de gente tenés adepta, obviamente, a Musicarte Patagonia? Dentro, sumando los 3 talleres, tanto el de guitarra, el de piano y el de iniciación musical, participan más de 50 alumnos en este momento en Musicarte. Bueno, increíble. Ya sí. La verdad que va mermando de una forma, va creciendo de una forma que digamos, quizás también, como decís vos, superó tu expectativa, así que me imagino que debes estar feliz. Bueno, más allá de todos los conciertos, bueno, también se dieron conciertos solidarios en lo que tiene que ver con el Gimnasio Municipal de Cultural Co. Fue un evento, obviamente, por Benja y por Horacio, que también fue comandado por la gente de SUPE. Bueno, siempre pregunto lo mismo, me parece una cuestión quizás repetitiva, pero también sensaciones al respecto de ser parte de estas grandes movidas solidarias y que obviamente llegan, dejan un metamensaje más que importante, ¿no? Sí, totalmente. Yo la verdad que siempre creo que uno como artista o como gestor cultural tiene responsabilidades en cuanto no solamente a hacer música, vender entradas o hacer el show, sino que dejar su granito de arena, y nosotros a través de la música podemos llegar y hacer cosas muy importantes, como fue la participación en el Gimnasio Municipal, como bien vos decías, u otras actividades. Entonces creo que todos los artistas tenemos un poco esa responsabilidad civil de colaborar y dejar nuestro granito de arena más allá de nuestra expresión artística. Muy bien, bueno, es muy importante y destacar obviamente que hay un próximo evento, este próximo fin de semana, si no me equivoco. Sí. Que bueno, me parece que es algo, una nota mayor sería, ¿no? Un fa mayor sostenido. Sí. Para decirlo de alguna forma, correlacionándolo con la música. Pero en ese sentido, bueno, contarnos acerca de esta próxima experiencia, obviamente que se te llenan los ojos de lágrimas, pero es algo que quizás todo el músico quiere ser parte de esto, así que contanos acerca del próximo evento que es en Barón Rojo, ¿no? Sí, el próximo sábado el ensamble de rock, que está formado ya hace 8 meses
en la Escuela Musicarte Patagonia, tenemos la suerte de compartir un show con Luis Robinson, armonicista de Papo Blues, de la Mississippi, de los Chevy Rockets, de un montonazo de bandas muy buenas de blues, un gran creador de blues nacional, en Barón Rojo, y la verdad que es una de las mejores experiencias, en mi caso, a nivel vida. Alucinante. Increíble, increíble. Bueno, como decís vos, ya de alguna manera también contar la historia de este armonicista. Y bueno, no quiero prever el show que van a dar, pero contar, seguramente son canciones adeptas a este gran blusero, ¿no?, de nuestra Argentina. Sí, sí, totalmente. Nosotros vamos a estar tocando primero con el ensamble, haciendo un compilado de canciones de rock nacional, desde Soda, Divididos, Spinetta, Los Pericos, algo de blues también. Después después Luis va a estar haciendo temas de Papo con Franco Contreras, Mauro Soto, Daniel Cides y Ezequiel Salgado, grandes músicos también locales y regionales. Y después cerramos todos juntos haciendo unos clásicos de Papo en Sonora, el Carpo. ¿También se han juntado con los demás chicos para practicar, digamos, con Franco Contreras y demás? No, tenemos la prueba de sonido el día sábado. Ah, entonces. Bueno, pero son muy excelentes músicos. Sí, ellos tienen ya todo armado con Luis. Es la banda que va a estar acompañando el show de Luis, en el cual también van a estar haciendo temas de los Beatles. Hay de todo un poco. Y después cerramos con dos clásicos así de Papo Blues local y el Tren de las 16. Muy bien, bueno. Increíble, increíble. Sí, alucinante. Que es, digamos, una experiencia más y, como decíamos en primera instancia, una proeza, ¿no? Llegar desde Musicarte con esta cuestión de los jóvenes, ¿sí? Hacerlos llegar primeramente hacia ellos la música, obviamente que va creciendo en detrimento del tiempo porque la familia también apoya, inculca, obviamente vos también como mentor, y bueno, llegar a un punto donde parece que no se genera un techo, ¿no? No. Y esto está bueno de poder compartir escenario, ojalá siga creciendo, ojalá siga evolucionando y obviamente por el bien de nuestra cultura, por el bien de los niños y obviamente por el bien también quizás personal, ¿no? De uno cuando uno llega a esos extremos es, creo que, inmejorable, ¿no? Sí, totalmente. Yo, este show, los chicos del ensamble lo componen adolescentes de 15 años. Yo tenía menos de 15 años cuando recibí por el primer disco de Papo Blues local en mis manos. Entonces, 20 años después, encontrarme en esta situación es algo impensado. Y obviamente muy agradecido con Silvia y con toda la gente de Barón Rojo, que fueron un poco los que nos eligieron y apoyaron también esta posibilidad de hacer música juntos. Quiero hablar también de la humildad de Luis, porque he tenido la suerte de hablar por teléfono ya hace varias semanas con él, y él muy copado con el proyecto y con la idea de dar espacios a la juventud a subir a un escenario y a hacer blues. Muy bien, bueno, entonces Mati, recordanos, el próximo sábado, ¿me dijiste? Sí, sábado 19, este próximo sábado, en Barón Rojo, a partir de las 21 horas, entradas anticipadas, las pueden comprar ahí en Barón Rojo, son limitadas las entradas, hoy hablaba con Silvia, quedan pocas entradas, entonces recomiendo a la gente que saque su entrada con tiempo, porque es un show a puertas cerradas, entonces, y realmente vale la pena, en un gran lugar como es Barón Rojo, y además escuchando grandes músicos. O sea, un lugar emblemático y con la música puesta en manifiesto como, digamos, fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Ese día los sentimientos a flor de piel, más que nunca. Así que espero, bueno, que toda la familia o la gente que pueda vaya a apoyar a estos chicos, vaya a apoyar al Musicarte y también, obviamente, que sean parte de este... Me queda alguna duda. ¿Luis o Luis? Luis. Yo siempre pensé que era Luis. No, yo Luis Robinson. Lo sacó, ¿viste? Así que bueno, Mati, mucha suerte, muchos éxitos, más que suerte. Esperemos que siga progresando, que sea una progresión constante esta cuestión musical. Y bueno, como siempre, acá el espacio está para ustedes cuando precise. Muchísimas gracias, Mati, a la gente de Radio Giga, por el espacio, por difundir estas actividades realmente y por la profesionalidad con el que hacen su trabajo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, parte obviamente, en este caso, el mentor de Musicarte Patagonia, Matías Perelló, aquí en los estudios de FM Giga. Vamos a reencontrarnos como siempre el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana aquí en giga1055.com. Hasta el próximo encuentro. Chau. Hola, amigos de Winkle.
Cultura, aquí los saluda Luis Robinson. Quiero invitarlos el próximo sábado 19 de agosto a partir de las 21 horas. Estaré presentándome Barón Rojo, ¿sí? Con Ezequiel Salgado en guitarra y armónica, Dani Cid, los locales Dani Cid, Franco Contreras, Mauro Soto y la escuela Ensamble de Rock, importantísimo antes del show. Y con ellos también voy a compartir una noche de blues y rock and roll. Los espero. Come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home Chicago. Más que informados. Noticias, entrevistas, artistas en vivo, un compendio de actualidad e informalidad para que no dejes de actualizarte a cada instante. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la mañana, con la conducción de Matías Caneo, por Giga 1055.com.